pésima estación. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo. Lectura del libro de los Salmos. Pero yo soy un gusano, no un hombre. La gente me encarnece y el pueblo me desprecia. Los que me ven se burlan de mí. Hacen una mueca y mueven la cabeza, diciendo: confío en el Señor, que Él lo libre, que Él lo salve, si lo quieren tanto. No te quedes lejos porque acecha el peligro y no hay nadie para socorrerme. Cae porque todo su cuerpo experimenta el más completo agotamiento. Está todo acabado. Además, últimamente ha tenido que soportar una creciente resistencia a su insistente llama a la conversión, que ha desembocado en amenazas de muerte, en el abandono de muchos seguidores, en la traición de Judas y en la negación de Pedro, en la flagelación y el escarnio, en la falta de comprensión de Herodes y Pilato, y en los horribles gritos de una masa hostiles. Porque todos estamos llamados a confiar en el que tanto fracasó de Jesús, en el fracaso de Jesús, como en nuestra forma, parte del camino de la cruz. Rezamos por los que se han convertido en víctimas de los grandes poderes económicos y que tienen que soportar primero una vida de pobreza y más tarde el miedo y la miseria y a la más absoluta privación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Te pido, Señor, que estemos dispuestos a levantarnos de nuevo después de una caída, que aprendamos de nuestros fracasos. Recuérdanos que cuando nos toque equivocarnos y caer, si estamos contigo y nos aferramos a tu mano, podremos aprender a levantarnos. Haz que los jóvenes llevemos a todos tu mensaje de humildad y que las generaciones futuras abran los ojos para verte y sepan comprender tu amor. Enséñanos a ayudar a quien sufre y cae a nuestro lado, a enjugar tu sudor y a tener la mano para levantarlo. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.